Amigas, amigos del auditorio, me da muchísimo gusto darles la bienvenida en una entrevista más de esta serie de programas especiales que estamos realizando con motivo del 55º aniversario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se configuró como tal en septiembre de 1968. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde aquí en la cabina de Radio Universidad Autónoma de Zacatecas al doctor José Enciso Contreras. ¿Cómo estás? Muy bien, Ger, muchas gracias por la invitación. Pues encantada de que nos hayas atendido y de que podamos platicar acerca de esta historia, que es la historia de todos los universitarios del pasado y del presente, porque todo lo que ustedes construyeron a nuestras generaciones y a la generación de mis hijos, pues les está resultando benéfico. Y a mí me gustaría que iniciáramos con una reflexión acerca de lo que ha significado desde tu perspectiva para la sociedad zacatecana la Universidad Autónoma de Zacatecas, cómo ha repercutido en su vida cultural, social y económica a lo largo de estos 55 años. Pues bien, con todo gusto, porque creo que no necesitamos aniversarios para reflexionar permanentemente sobre eso y para críticamente evaluar si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, o qué tan bien y qué tan mal en relación a las necesidades de un país tan complicado, tan grande, tan de peso en la historia y en el concierto internacional como es México. Yo entiendo que este país, durante todo el siglo XX, el principal proceso subyacente de transformación que sufrió es de transformarse, cambiarse de un país eminentemente rural a principios de siglo a ser un país eminentemente urbano. Es decir, dejar de vivir en el rancho y comenzar a vivir en las ciudades. Eso se dio en 100 años, que históricamente es un suspiro, porque la sociedad mexicana dio una voltereta radical de 360 grados y la UAS a nivel regional contribuyó a ello. Porque si bien en el rancho no hay profesionistas, las ciudades están llenas de ellos. Si en el rancho hay una escuela o dos, las ciudades están tapizadas de posibilidades educativas en el México contemporáneo. Asimismo, la cultura, el surgimiento de nuevas formas de conducta, nuevas formas de ser, prototipos urbanos y rurales, surgen en este agitado y maravilloso siglo XX que acabamos de cerrar. Y la universidad a nivel regional, insisto, cumplió un papel protagónico. El Instituto de Ciencias, del que hablábamos someramente hace un rato, no era una alternativa de educación para las masas. Desde su origen, desde sus antecedentes, ya forzando las cosas, desde sus antecedentes coloniales, fue una alternativa para minorías privilegiadas. Y a partir de la creación del Instituto de Ciencias Autónomo, por eso es un decir, y sobre todo a partir de la universidad en 1968, se abre la posibilidad de la educación de masas, Jael. Es decir, de la educación de la mayor cantidad de personas posible. La universidad contribuye no solamente a proporcionar los profesores y las bibliotecas, sino esta, la de Zacatecas, contribuye incluso a pagar la manutención del que no tenga estudiante, que no tenga dónde vivir, que no tenga qué comer. Es decir, comenzó a dejar de ser un pretexto la pobreza para el que realmente tenía ganas de iniciar una vida académica y hacer una carrera profesional. Desde el punto de vista económico, directa e indirectamente la universidad impacta con fuerza, con profundidad a la realidad zacatecana. Directamente con qué, porque a nivel de ciudad, de capital del estado, crea una pequeña comunidad de ingresos de medianos a altos, que es el profesor universitario, que a su vez demanda cosas que antes no estaban en el mercado local. Tan solo pensar en el consumo de café, Jael. El café era algo que las abuelitas
le daban a sus nietos en la casa, en el desayuno, en la cena, el más arriesgado. El café oro. Café oro o Nescafé, el malito. Bueno, pues a partir de la llegada del universitario, como profesor y como estudiante, los cafés de la ciudad tienen épocas de esplendor. Ya desde el instituto se anunciaba, pero con la universidad eso ocurrió. ¿Cuál mercado de café había? Mínimo. ¿Que lo había? Claro que sí. Pero ahora es una forma de comportarse urbanamente el consumo de café. Y ya no te digo las consecuencias culturales que esto ocasiona. Los historiadores de la Revolución Francesa suelen decir que Michelet suele decir que una de las grandes responsabilidades de la Revolución Francesa es el café, porque en los cafetines parisinos y de las ciudades francesas, en lugar de echar chupirul todo el día y ponerse hasta atrás, que no era refinado, no era refinado ya, ¿no? De repente se comienza el consumo masivo de café, que es una bebida de sobriedad y de reflexión. El café se acompaña a la lectura de periódico, en la lectura de novelas, de la conversación, el intercambio de ideas. Eso estaba, la universidad no solamente transformaba Zacatecas en las aulas, sino que se desdoblaban los espacios urbanos. Uh-huh. Otro mercado que, estamos hablando de las implicaciones directas en la economía local, uh-huh, y en la cultura local. Otro mercado muy olvidado, en lo que alguien llama la Edad Media Zacatecana, que es la primera mitad del siglo XX, es el del libro. Claro. Teníamos dos o tres puestos de revistas que funcionaban por ahí aisladas en la traza urbana de Zacatecas, y la irrupción de las librerías, no te digo quiénes porque se enojan los de, por ejemplo, la librería Don Quijote, que abasteció a la demanda de libros de universitarios por décadas. La propia librería universitaria, que en el instituto era una especie de burla, con la universidad se transforma en una vía de activación, de vitalización del pensamiento y de la lectura, que la literatura, que las ciencias, las técnicas, la política. Y además casi te regalaba el libro la universidad, uh-huh, si eras profesor, hasta créditos, casi te rogaban que lo leyera, pues, la política. Y si eras estudiante, tenías una beca de libros. Una beca de libros, uh-huh, que no eran los más divertidos porque eran los manuales de derecho, los de contabilidad, no sé. Pero bueno, te podías llevar en el paquete literatura, aprovechar el boom latinoamericano, que es otro de las cosas del siglo XX a nivel universal. Insisto, las librerías son otro espacio, esta que recuerdo es una de las importantes, pero surgen muchas más. La demanda de lectura de periódicos, hay más periódicos, con más tiraje. La propia dinámica universitaria en sí misma impacta la economía y la cultura directa en la ciudad. Hay dos sindicatos belicosos, en un principio, hoy tenemos nuestros problemas, pero de todos modos son sindicatos singulares los que, claro, tenemos. No son como los demás, pues, ¿verdad? Tienen sus particularidades. Sería largo irlos describiendo. Necesitan su propio programa, ¿no? La historia aparte de nuestros sindicatos. Pero son implicaciones, claro, que en su momento, implicaciones gremiales, que en su momento impactaron la modorra laboral de la CTM, impuesta por la CTM y las centrales oficialistas en el mundo local. Claro. Otro impacto directo. A partir de 1968, es decir, ni siquiera 10 años más tarde, ya esos proto-universitarios, ¿cómo lo llamaremos? Universitarios zacatecanos nuevos, es un personaje en sí mismo, un prototipo social que no existía antes de la universidad. Se venía dibujando y cuajando en el instituto, pero en sí mismo irrumpe en el escenario urbano y en el de Zacatecas con su propio perfil, y además irrumpe con un personaje ruidoso, disruptivo. Y hasta con un aspecto peculiar, porque eran los que andaban greñudos. Exactamente. Y barbones. Tampoco impactaron en el mercado de jabón, de tocador. Pero en otros sí. Y bueno,
llegaron en un momento en la confluencia de circunstancias en la historia nacional y local, con un gobierno, hay que reconocer, ya cuando irrumpen el movimiento agrario zacatecano, es la el bautizo de fuego de esa generación disruptiva crítica. Con mucha suerte, digo yo, porque les toca un régimen, que es el de Echeverría, que estaba impulsando la toma de tierras, ¿verdad? Entonces, sin mucho riesgo en el fondo, aunque los universitarios de esa época no lo sabían, se entregaron en una lucha que no llegó a ser violenta, pero sí muy movida, en una lucha justa por el reparto agrario en Zacatecas. Fíjate nomás qué transformación, la estructura social agraria de Zacatecas también se transforma con la llegada ruidosa y bullanguera de los universitarios. Se distribuye en el territorio estatal. Están, vamos, ni el Partido Comunista era universitario entonces. Eran viejos militantes mineros, ¿verdad? ¿Qué se vinculan a los universitarios que entran como maoístas o trotskistas? A lo mejor muchos de ellos no conocían ni un rancho, ¿verdad? Pero a partir de entonces lo hicieron. O también es un proceso en donde muchos zacatecanos nacidos en los ranchos o en los municipios se incorporan a la universidad y regresan a sus comunidades como agentes de cambio. Se nos puede ir todo el programa en eso, entonces dejémoslo de esa manera, porque también hay consecuencias indirectas. Quien tenga la fortuna de moverse tanto por su trabajo, por curiosidad, de visitar una mina moderna en las goteras de la ciudad, para empezar, aunque las hay lejos, Mazapil, Colchá del Oro, todo eso. No, pero tenemos unas aquí a la vuelta. Tenemos aquí, va a hacer mucho ruido todavía, por cierto. Uh-huh. Quien baje a cualquiera de los niveles de estas minas nuevas, de capital extranjero, se dará cuenta que ya no es la mina llena de trabajadores. Son máquinas. Son máquinas enormes, ¿verdad? Que entran por partes. Y quienes están gestionando la operación de esa actividad minera primaria básica en la historia y en la economía zacatecana son técnicos ya de primer nivel. Uh-huh. Anda por lo menos dos ingenieros, ¿verdad? Arriba está el metalurgista, el ingeniero minero, el metalurgista. Abajo el minero, ingenieros, traen equipos técnicos manejando los yumbos, que le llaman ellos. Uh-huh. Bueno, a partir de la universidad, esos grandes desarrollos tecnológicos universales en esa industria, por ejemplo, fueron gestionados ya por personal técnico egresado de la universidad de alta calificación. Si por mala suerte te da un infarto, que es algo bastante común, no queremos, ojalá que no, ¿eh? Esperemos que no. Deseamos que no. Quienes te sacan del trance, si tienes tiempo de llegar a tiempo al seguro, si quienes te llaman, sacan del trance del infarto, es un equipo compacto de especialistas egresados de medicina de la UAS, los que te sacan de eso. Vamos, a ver quién te saca una muela y aplica las técnicas contemporáneas, modernas, para renovar tu dentadura, en la enseñanza. Es más, ¿quiénes son los profesores de las universidades patos? También egresados de la UAS, ¿verdad? Por eso se les quita un poco lo pato, además. Porque egresan de la universidad en la enseñanza, en las artes. Tenemos premios de poesía que serían impensables. Bueno, por un lado, el desarrollo científico y tecnológico del mundo, de México y de nuestra región, es gestionada por estas sectores innovadores en la historia de Zacatecas que acercan estos beneficios a la población. Me pongo a pensar a propósito de cultura y literatura, o sea, digamos que las glorias, entre comillas, o las jóvenes promesas, tipo San Pedro, por ejemplo, son resultados de la universidad. Claro. Quien te atiende en los consultorios de psiquiatría, de psicología, quien ha gestionado las finanzas del Estado, es decir, todo el aparato estatal mismo se ha visto radicalmente transformado por los gestores egresados de la universidad. Es invaluable, pues,
esta aportación a la transformación de fondo de Zacatecas. Pensemos en la clase política también. Claro. Por eso dicen que hay que ver qué es lo que la UAS ha hecho bien y qué es lo que la UAS ha hecho mal. Bueno, pero ya ha habido políticos de nuevo cuño, pues, ¿no? Claro que hay de todo, pero se han formado muchos de ellos en las gestas originarias del folclore, de la cultura y de la subcultura universitaria, ¿verdad? Han estado presentes, muchos de ellos pasan por esta mesa, tú me acabas de contar, ¿verdad? Claro. Que para bien o para mal han estado presentes en el desarrollo o subdesarrollo de Zacatecas, ¿no? Pero son personajes infaltables de la vida. Han llevado transformaciones también a nivel estatal que son dignas también de estudio. Hay que decir, por otra parte, que estas transformaciones ya del siglo XX ya se antojan al historiador. Uh-huh. Antes no, porque pues era como parte de la propia historia y el historiador trabaja con muertos, ¿verdad? Preferentemente porque ya no te reclaman ya nada. Claro, ya no hay manera de que te regresen a quejarse. Sí, creo que eso sería. Estamos en condiciones de valorar críticamente este proceso interesante. Por eso estamos haciendo esta serie de programas, porque creo que sí, efectivamente estamos en un punto en el que todavía tenemos a una buena parte de los protagonistas de los sucesos de ese tiempo vivos y tenemos uno que, más que otros, ¿sí? Tenemos que valorar su conocimiento y su sabiduría, pero también, como dices tú, estamos a suficiente distancia para valorarlo críticamente y ver qué se hizo, qué se dejó de hacer y qué hemos heredado y cómo podemos enmendarlo si es que no se hizo de la mejor manera. Sí, porque ya como que existe una conciencia más madura de esta, claro, de esta visión. Hubo un tiempo que no se podía tocar esos temas. Además, bueno, el siglo XXI está en un punto. Estamos en la quinta parte. Muy interesante. Además, después de la pandemia, ¿no? Estamos como en un punto en el que tenemos que estar precisamente valorando cuál va a ser nuestro papel en la historia. Así es. Y pues yo creo, no tengo la menor duda de que es labor también de los propios universitarios. Es muy difícil, es imposible, claro, estudiar críticamente la universidad sin estudiar críticamente la sociedad zacatecana. Claro. Y hasta para eso, pues, puede dar la universidad en su nobleza para ser lo suficientemente autocrítica para ver hacia dónde vamos y hasta dónde no debemos ir. Yo sostengo que hoy somos ya muy diferentes. Hay un proceso prolongado de aburguesamiento de la universidad, pero no es nada más de la universidad, de todos los sectores sociales, ¿verdad? Y yo creo que hay que ser lo suficientemente autocrítico para ver hasta qué nivel llevan las cosas y el compromiso de esta universidad con las grandes causas populares del país. Claro que las hay, ¿verdad? Claro que las hay. Y son causas a las que hay que apoyar. Porque es muy diferente este universitario del siglo XXI al de la segunda mitad del siglo XX. Y no se diga con la de la primera. Claro. Que eran más curiosillos porque eran una minoría pírrica, los estudiantes, claro, del instituto. Hay quien... Rafael Coronel se le conoce por su obra pictórica impresionante, pero lo que nunca se le traía a Zacatecas, se le ponía de adorno en los foros culturales y nunca hablaba, pero no lo dejamos hablar, o no lo dejaron hablar, porque si hubiera hablado, las pocas cosas que yo le conozco que dijo son interesantísimas, porque le toca vivir esta primera parte del siglo XX, heredera directa de la tragedia que fue la toma de Zacatecas, uh-huh, y del proceso lento y complicado de reconstrucción del tejido social. Uh-huh. Él denomina que fue una edad media zacatecana de los 40 a los 60. Él y colegas de él.
en donde, pues sí, decía que no había ninguna alternativa. Lo mejor que se podía hacer con Zacatecas era irse. Cine, pues, era lo único que llegaba, que te conectaba con el mundo. Lejos del mundo editorial, lejos del mundo cultural, de la música, todo. Aislamiento. Los estudiantes, era el estudiante prototípico de este mundo inmovilizado, que lo más radical y crítico que hacía era meterse a fuerza al cine, sin pagar. Uh-huh. Que hacía desfiles de perros cada año, desfiles de perros. Los grandes bailes, blanco y negro y blanco y rojo en el patio de la prepa, estudiantinas, qué horror. Y pues salir con una visión bastante tradicional de lo que era el mundo. Es por eso que el nacimiento de la universidad fue tan traumático. O sea que fue salir de la Edad Media a partir de, sí, de la transformación del ICAS a UAS. Si le preguntaran a Rafael Coronel, probablemente respondería eso, que entre otras cosas, la UAS implicó salir de la Edad Media. ¿Cómo no estaría la circunstancia de que los mismos profesores del instituto, tal escasez de masa crítica, que los mismos profes del instituto eran los profes de la normal, eran las dos instituciones, en la mañana en un lado y en la tarde en otro, que dejaron algún legado escrito? No, tampoco esos profesores. Es excepcional, ¿eh? Excepcional. Cuando aquí a veces lo que nos sobra es que la gente escribe, ¿no? Uy, sí, ahora tienes presentaciones de libros de universitarios, sí, cada semana. El programa editorial de la web está nutridito, ya así no alcanza Carlos a sacar todo lo que hay, los antecesores de Carlos. Uh-huh. Hay una masa de investigadores en todos los campos, activa, por ejemplo, ¿no? Así es. En el SNI cada vez es mayor el número de miembros. El mundo artístico, el teatro, es decir, hay una gran posibilidad en este pequeño universo que es nuestra UAS, ¿verdad? ¿Qué le falta a la UAS por transitar? ¿Qué necesita la UAS para ir conquistando? ¿Qué piensas tú que tendría que ser la visión de la universidad a futuro para que se consagre como, si ya es la gran institución transformadora de Zacatecas, pues ahora sí que lo sea de una manera total? Bueno, parece que organizar un seminario o hasta una maestría, ¿eh? Sí. Pero, mira, si a vos de pronto, yo siento que es imperativo reducir la brecha que existe entre las necesidades del México real, de la mayoría de la población, y el sendero que la universidad va recorriendo, cada vez más alejada de un compromiso social en ese sentido con el que nació. Creo que se ha convertido además en un centro de debate, no de debate, de disputas muy estériles por la conducción burocrática de la UAS y una gestión bastante, que tiene aspectos bastante opacos de la gestión política y administrativa de la universidad. Creo que debe pasar por un proceso de autocrítica importante, de reflexión. Mira, todo lo que detonó todo esto, este cambio, este surgimiento de esta institución de educación superior, sí se dio la lectura del bando, la ley orgánica de la UAS, pero a partir de que esto comenzó a tener movilidad fue a partir del Foro de Reforma de 1971. Te interrumpo un poquito, hablando de Edad Media, ¿cómo se inauguró la universidad? ¿Cómo se dio a conocer a la sociedad que éramos universidad? Con un bando solemne que fue leído por un por las autoridades, pregonero, por las autoridades de ese momento, de esquina en esquina. O sea, totalmente medieval. Sí, iba un señor feudal presidiendo eso, que era a la sazón gobernador, ¿verdad? Así es. Entre ellos totalmente feudal también. Sí, sí. Es que esta analogía del medievo me parece sumamente interesante y no dejo de darle vueltas porque, pues sí, es interesantísimo. Es que te di, insisto, Rafael Coronel, el problema es que sí lo dejamos pintar, pero no lo dejamos hablar, ¿no? Claro. Sobre Zacatecas. Bueno, es que ahí la que hablaba y escribía era Amparo, me parece. Oh, sí, bueno.
Así es. Pero bueno, decías justamente ya para ir cerrando, ¿no? De esta transformación del Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas en universidad y cómo da un vuelco a esa sociedad, ¿no? Que ya no te dejé terminar la idea que estabas construyendo, disculpa. Ah, no, pues efectivamente en todas las áreas. No existe, a estas alturas, no existe ya un rincón de la geografía del estado de Zacatecas donde no esté presente la universidad, donde no haya llevado un profesionista, donde no haya educado grupos de técnicos especializados. Que te asomas al campo, ahí están los agrónomos que han trabajado, han gestionado y facilitado el ingreso de la tecnología al campo. No estamos hablando de una sociedad súper desarrollada, no, pero en ese terreno árido donde no entraba ninguna innovación, claro, donde hay testimonios de que los campesinos se negaban durante la primera mitad del siglo XX a cambiar sus mulas o sus bueyes por el tractor, claro, o los implementos agrícolas, bueno, pues ya en la segunda parte del siglo XX eso comienza a verse de manera diferente. El mundo de la producción pecuaria, claro, también ha dado vuelcos importantísimos, ¿no? Así es. Esta parte donde te interrumpí, discúlpeme. Ay, no sé si haya que cortar esto, José Luis. Era lo del Foro de Reforma del 71. Ah. Sí, o sea, no me acuerdo tanto de qué salió, pero creo que era por lo de la... La autocrítica. Bueno, ese grupito de profesores y estudiantes sobre todo, tuvieron el valor, pues, de criticar a la sociedad mexicana en lo general de su época. Estaba muy reciente, el 68. De criticar al régimen, de criticar la antidemocracia. Ese endurecimiento del priismo clásico de esa época, y con la herramienta crítica del marxismo de la época, que era más bien enunciativo. O sea, no había una cultura marxista arraigada, ni profesores versados en el asunto, sino que se presentaba como una especie de alternativa herramental para la crítica de lo existente. Y desde luego se impregnaron los programas de crítica. A mí me tocó ser educado en esos programas. Yo entré a la universidad en el 77 y los profesores, era el credo de todos ellos, ¿no? Insisto, a veces más difundido que leído, ¿no? Claro. Pero se hacía con la actitud es lo que contaba, ¿no? Criticar el estado de cosas radical. Incluso los viejos profesores del instituto, no te digo quién porque se enojaría, el licenciado Almanza, es decir, que era un hombre ya de edad, era profesor Lázaro Rivera, profesores que les tocó la transición, el tuto, pero especialmente Jesús, los dos primeros que te dije, eran mentalidades ya muy críticas en tiempos del instituto. Así es. Lectores además de una gran oferta de alternativas políticas y filosóficas. Creo incluso que habían leído más cosas más diversas que los marxistas que llegaron en el 71. Pero bueno, el marxismo contribuía a una crítica y una autocrítica importante. No llegó a salvar todo, pero sí fue una herramienta, una plataforma de pensamiento para la construcción de nuevas realidades institucionales, ¿no? Claro. Ya después todo el mundo volvió a ir a misa y lo que quieras, ¿no? Pero eso sirvió en su momento. Creo que nunca dejaron de ir a misa. No, no, en ese tiempo sí, ¿eh? Pero con su playada del Che Guevara. Ah, eso sí, claro, sí. José Enciso Contreras, ha sido de verdad un gusto muy grande para platicar contigo. Dejamos sobre la mesa un montón de temas sobre los que hay que continuar platicando. Ay. Otro día con más calma. Y y bueno, pues qué bueno que nos ha reunido el pretexto de conversar acerca del 55 aniversario de nuestra institución,
la Universidad Autónoma de Zacatecas, la casa de estudios más importante de Zacatecas, y gracias por invitarnos a hacer esta reflexión acerca de lo que ha sido la universidad para la sociedad zacatecana y de pues todo lo que nos falta por caminar, pero sí, haciendo una valoración de todo lo que hemos construido. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Jaeli, fue bueno, un placer estar aquí. Muy bien, y pues muchísimas gracias, amigas, amigos que nos han escuchado a través de las redes sociales de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Continuaremos presentándoles conversaciones como esta que nos hacen reflexionar acerca de la historia, nuestra propia historia. Hasta la próxima.